¿Y dices que nosotros somos esos puntitos? Bueno, el rojo es un yaqui. Si seguimos el rastro de los yaquis, nos llevará hasta Sidmodius. Mola. Sí, se nota que es el Hakuru. Aunque no es del todo preciso. Tranquilo, parece que Kido también sabe rastrear. O algo así. ¡Vamos por buen camino! Vale. Todo esto está muy bien, pero falta mucho para llegar. Según el mapa, el yaqui debe estar... ¡Oh! ¡Aquí! ¡Guau! Esto está peor que mi habitación. Tíos, mirad eso. Vaya. ¿No es el casco que llevaba el mariscal durante el combate? Sí. El casco del Gran Zor. ¿Eh? Oh. Creo que es nuestro amigo. Está muy cerca. Lo noto. ¡No lo entiendo! ¿Qué ocurre, Zack? El yaqui debería estar... justo aquí. ¡Sigámoslo! Bueno, esto ya está listo. ¿Qué ocurre, Tampo? Tengo un mal presentimiento. Creo que los chicos están en peligro. Seguro que lo están. Son guerreros, Sendokai. Pero no debes preocuparte, porque gracias a ti, son los mejores. Tienes razón. No hay tiempo que perder. Tenemos que descubrir por qué Sidmodius ha ido a Amasara. ¿Y dónde averiguaremos eso? Donde se halla todo el saber del multiverso. En la gran torre de la dimensión Belzar. Pero... allí no es donde está. Sí, Lalith. Allí está él. Lo he perdido. No sale en el mapa. Bueno, menos mal que tenemos a la iguana de la cresta. Kido, ¿pero qué haces? ¿Has visto alguna vez un yaqui atacando a un coco? No. ¡Exacto! Si los yaquis me confunden con uno, podré acercarme a ellos sin levantar sospechas y atacarles. Oye, Zack, lo que dijiste de ir al cine, ¿sigue en pie? Sí, claro. Genial.
Porque sería una lástima que al final no quedásemos. No te voy a dejar escapar. Vaya, yo... Maldito Jackie, no te voy a dejar escapar. ¿Qué me decías? Nada. Olvídalo. ¡Quietos! Mirad esta pisada. ¿Es de Jackie? No. Pero parece una cara riendo. ¡Qué es gracioso! ¡Ey! ¡Lo tengo! Ha aparecido una luz roja. Y otra. Y otra. ¡Nos han tendido una emboscada! ¡Rápido! ¡Al ataque! ¡Necesitamos más dos! ¡Soy un coco! ¡Soy un coco! Ese Jackie, creo que es de nivel 2. ¿Sí? Pues yo no noto la diferencia. ¡Disparo! Pues sí que es distinto. Sacerdotisa, los otros dos yakis eran... Sí, tus hermanos. Kinan, Kiwain, soy yo, Kido, nuestro hermano. ¡Maldito chiflado! ¡Solo queremos ayudaros! ¡Estela Taisa! ¡Esto no va bien! ¡Escudo! ¡Tuyo! ¡Yeah! ¡Chicos, retirada! ¡No me das miedo! ¡Lon, vámonos! ¡Casi lo tengo! ¡He dicho que nos vamos! ¿Estás bien? Sí, tío. No es nada. ¡Eres un cobarde! ¡Podríamos haber ganado! Era demasiado peligroso. No arriesgaré inútilmente la vida de mis amigos. Ni la tuya. ¿Qué ha pasado? Tres yakis nos acorralaron. Uno de ellos era de nivel 2. Ya veo. Entonces necesitaréis ser más fuertes. Yo os entrenaré. Os enseñaré las técnicas más poderosas que jamás ha conocido Masara. No me lo puedo creer.
¡La sacerdotisa del Zen va a entrenarnos! Sí, ese Jackie va a aprender a no meterse con Kiet. Relájate. Ahora id a casa y descansad. Esto no ha hecho más que empezar. ¡Bien hecho, mis pequeñines! Y ahora que están débiles, ¡es el momento de rematar a los humanos! Olvídate de ellos. ¿Qué? ¡Ni hablar! Primero, debes volverte más fuerte. Recorrerás Masara, arrasando todos sus pueblos. Y absorberás la energía de sus habitantes. ¡Empieza a gustarme tu plan!